Y yo soy el maestro Andrés. Y estamos en Amistad Niños. Ya los extrañamos muchísimo y tenemos muchas ganas de verlos en un domingo en Amistad Niños. Así que les mandamos un saludo al estilo coronavirus. Y cuéntanos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue la semana? A mí me fue súper bien. La semana pasada aprendimos sobre la ruta de paz. Así que estoy muy emocionada por saber qué aprenderemos el día de hoy. Sí, yo también estoy muy emocionado. ¿Sabes cómo se llama la clase de hoy? ¿Cómo se llama? Antes que te diga, déjame hacerte una pregunta. ¿Ustedes saben cómo hacen los soldados? ¿Los soldados? Ah, sí, hacen así, firmes. Sí, muy bien, Alejandra. La clase de hoy se llama Firmes en la Prueba. ¡Guau! Suena muy interesante. Entonces, eso quiere decir que se puede mantener firmes aunque la situación sea muy difícil y sintamos que ya no podemos más. Así es, Alejandra. Tenemos a un Dios muy bueno que siempre nos da las fuerzas para mantenernos firmes en la prueba. ¡Guau! Entonces, ¿esto sirve también para los exámenes de la escuela? Sí, así es, Alejandra. Dios siempre nos dará las fuerzas para mantenernos firmes en la prueba. Entonces ya quiero ir a la historia. ¿Por qué no vamos ya a la historia si yo me muero de ganas de saber cómo mantenerme firme? Sí, pero antes de ir a la historia, vamos a hacer una fiesta para Dios. Y hoy vamos a cantar una canción que nos recuerda que en Dios podemos ser felices. A ver, regálame una sonrisa. A ver, sí, queremos ver tus dientes. Grandes. Y la canción va más o menos así. Feliz en ti yo soy feliz, Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. ¡Wow! ¿Se la aprendieron? Entonces, pónganse de pie, todos arriba, arriba. Arriba, arriba. Las niñas de este lado. Y los niños de este lado. Y juntos vamos a cantar y bailar a la cuenta de tres. Una, dos, ¡tres! Feliz en ti yo soy feliz, Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. Feliz en ti yo soy feliz, Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré. Nuevas fuerzas tendrán como la águila. Todos los días en tu presencia estoy, nada me faltará, yo canto a ti. Canto a ti.
es increíble. Ay, perdón, niños, no me había dado cuenta. Qué padre es cantar y bailar para Dios. Hoy sí que lo hice con todas mis fuerzas. De seguro, ganaron los niños. Claro que no. Yo vi que las niñas bailaron excelente. Así que de seguro fueron las niñas las que ganaron hoy. No, no me convences. ¿Qué te parece si le decimos a todos los niños que nos manden sus videos para saber quién es el ganador? ¡Qué buena idea! Niños, díganles a sus papás que los graben mientras cantan y bailan las canciones y solo así sabremos quiénes fueron verdaderamente los vencedores de este día. Y bueno, llegó la hora de aprender y la historia de hoy habla sobre un joven que fue vendido por sus propios hermanos. ¿Se imaginan qué tristeza? Sí, pasó de ser el hijo consentido de su papá a terminar en la cárcel. Su nombre era José y su historia está escrita en la Biblia en el libro de Génesis. ¿Están listos para saber cómo José se pudo mantener firmes en la prueba? Entonces, acompáñame a verla. La historia de hoy se trata de un muchacho que se llamaba José y tenía 11 hermanos que no lo querían porque él era el favorito de su papá. Un día Jacob, que era su papá, le regaló una túnica de colores que era muy, muy hermosa y sus hermanos se enojaron más. ¿Y quieren saber qué hicieron? Acompáñanos a ver esta historia. Jacob tenía 12 hijos, pero amaba más a su hijo más pequeño, José. A él le regaló una túnica muy especial que era de colores brillantes. Los hermanos de José se enojaban mucho, tanto que llegaron a odiarlo. Un día José se levantó muy temprano porque tuvo un sueño muy especial. Había soñado que estaban juntando trigo y el trigo de sus hermanos se arrodillaba ante el trigo de él. Entonces eso hizo que los hermanos de José se enojaran aún más. Al día siguiente, José volvió a tener un sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se arrodillaban ante él. Entonces su papá y sus hermanos se enojaron. ¿Acaso estás diciendo que gobernarás sobre nosotros? Un día, los hermanos de José estaban en el campo cuidando las ovejas de su papá. Entonces vieron que a lo lejos venía José y empezaron a planear quitarle la vida para así ponerle fin a los sueños de José. No será correcto quitarle la vida a nuestro hermano. Mejor tirémoslo a este pozo que está vacío. Entonces le quitaron la túnica de colores y lo tiraron al pozo vacío. Cuando ya estaban por irse a cuidar las ovejas, vieron que venían unos comerciantes ismaelitas que iban camino a Egipto. Hermanos, ¿por qué mejor no lo vendemos como esclavo a esos ismaelitas? Entonces, vendieron a José como esclavo por 20 monedas de plata. Cuando ya era hora de regresar a casa de su padre, los hermanos de José mojaron la túnica con sangre de una cabra y se la llevaron a su padre. ¡Mi hijo está muerto! Mientras Jacob lloraba por la muerte de su hijo José, José había sido llevado a Egipto, pero Dios siempre estaba con él. Cuando José llegó a Egipto, fue vendido a Potifar, que era uno de los capitanes del faraón, y como Dios siempre estaba con José, le dio favor con Potifar y lo puso a cargo de toda su casa. José fue un buen ayudante, pero un día la esposa de Potifar quería que José se portara mal y pecara contra Dios. Pero José le dijo que no. Y ella se enojó tanto, tanto que le dijo mentiras a Potifar. Entonces Potifar mandó a José a la cárcel y ahí conoció a dos ayudantes del faraón. Los dos hombres habían tenido un sueño y Dios le dijo a José lo que significaban esos sueños. A uno le dijo que iba a salir vivo de esa cárcel. Y al otro le dijo que iba a morir. A los días se hicieron realidad. El copero fue liberado y el panadero fue ejecutado. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños que no lo dejaban estar en paz. Y le dijo a sus ayudantes que necesitaba saber qué querían decir estos sueños. Entonces el copero se acordó de José y le contó al faraón de él. El faraón mandó llamar a José y le contó su sueño. Y Dios le mostró a José
lo que quería decir ese sueño. Por 7 años habrá mucha comida, así que almacena toda la que puedas, porque después vendrán 7 años de hambre donde no habrá comida. El faraón estaba tan impresionado de José y su inteligencia que lo puso a cargo de almacenar toda la comida y le dio mucho poder. Aparte del faraón, nadie era más poderoso que José. Un día, cuando no había comida y solo en Egipto había, los hermanos de José fueron allá a comprar comida. Y no reconocieron que el que vendía la comida era su hermano José. Entonces José, al darse cuenta que sus hermanos habían cambiado, les dijo quién era. Rubén, Judá, Leví, soy yo, su hermano José. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios siempre estuvo conmigo. Traigan a toda la familia que aquí en Egipto hay mucha comida. Entonces, los hermanos de José fueron a la casa de su padre y trajeron a toda la familia. Y desde ese momento vivieron en la casa de José, en Egipto. Número 1. Dios es más grande que todo. Muchas veces vamos a pasar por situaciones difíciles que no esperábamos o que no nos gustan. José nunca esperó ser vendido por sus propios hermanos o ser esclavo, y mucho menos vivir tanto tiempo en la cárcel. Pero él pudo cuidar su corazón sabiendo que Dios era mucho más grande que esas situaciones y que tenía un propósito para su vida. En esos momentos, cuando la situación es tan grande, nos hace sentir pequeñitos y que ya no podemos más. Pero es ahí donde tú y yo tenemos que recordar que Dios es mucho, mucho, mucho más grande que todo. Número 2. Dios está conmigo. En los momentos difíciles, es muy común que nos sintamos solos. Yo me imagino que José, después de haber vivido con 11 hermanos y un papá que lo amaba tanto, al ser vendido debió haberse sentido muy solo y abandonado. Pero él pudo recordar que Dios estaba con él. Estoy segura que eso lo animaba a mantenerse firme haciendo las cosas bien. Cuando tú y yo nos sintamos solos y que nadie nos quiere, recordemos esta gran verdad: Dios siempre está conmigo. Número 3. Dios me está preparando. A veces nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo te animo a que en vez de preguntarle por qué a Dios, le preguntemos ¿para qué? Porque Dios siempre tiene un propósito maravilloso para nuestra vida. Por ejemplo, José. Él pudo mantenerse firme en la cárcel y es por eso que Dios lo preparó ahí mismo para ser gobernador de Egipto. ¡Wow! Pasó de ser un esclavo a ser el hombre más poderoso del país. Así que la próxima vez que pases por un momento difícil, recuerda que Dios te está preparando y capacitando para llevarte a algo mucho mejor. ¡Wow! ¡Qué historia tan emocionante aprendimos el día de hoy! José fue demasiado valiente, ¿verdad? Sí, él pudo ser tan valiente porque sabía que Dios estaba con él. Y Dios es mucho más grande que cualquier situación. Sí, además Dios pudo utilizar las situaciones por las que pasamos para prepararnos para cosas más grandes. Así es. ¿Y ustedes, niños, qué fue lo que más les gustó? Escríbanos en los comentarios. Y bueno, para saber si pusieron atención, vamos a contestar las siguientes trivias. ¡Acompáñenme! ¿Les gustó la historia? Ahora vamos a pasar a una sección en la cual ustedes deben responder con la respuesta correcta las siguientes preguntas. ¿Preparados? ¡Comenzamos! Pregunta número 1. ¿Qué le regaló a José su papá? Inciso A, un carrito. Inciso B, dulces. Inciso C, túnica de colores. ¡Muy bien! La respuesta correcta es inciso C, una túnica de colores. Pregunta número 2. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Inciso A, lo vendieron. Inciso B, una fiesta. Inciso C, trabajaron.
Muy bien, la respuesta correcta es inciso A. Lo vendieron. Pregunta número 3. ¿A dónde se llevaron a José? Inciso A, Belén. Inciso B, Egipto. Inciso C, México. ¡Excelente! La respuesta correcta es inciso B, Egipto. Pregunta número 4. ¿A cargo de qué puso el faraón a José? Inciso A, mascota. Inciso B, bicicleta. Inciso C, comida. Muy bien, la respuesta correcta es inciso C, comida. Ahora vamos a aprendernos el versículo de hoy. Dice así: pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejaba de mostrarle su amor. Génesis 39, 20 y 21. Lo voy a repetir. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejaba de mostrarle su amor. Génesis 39, 20 y 21. Muy bien, ¿qué tal si ahora lo repetimos todos juntos? Va, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejaba de mostrarle su amor. Génesis 39, 20 y 21. Llegó el momento de trabajar. Dile a tus papás que descarguen e impriman la actividad que está en nuestra página. Tenemos dos opciones. En la primera actividad podrás elegir los colores que tú quieras para ponerle a la túnica que le regalaron a José. Y en la otra tendrás que colorear según se te indique. Y bueno, niños, estamos llegando al final de este capítulo. Esperamos que lo hayas disfrutado al máximo. Sí, nosotros nos divertimos muchísimo. Ya queremos que sea el próximo sábado para más aventuras. Si te gustó, déjanos tus comentarios y compártelo con todos tus amigos. Así es. Y no te olvides que el próximo sábado a las 11 de la mañana tendremos una aventura más de Amistad Niños en Casa. Yo soy la maestra Alejandra. Y yo soy el maestro Andrés. Y esto fue Amistad Niños. ¡Niños!